Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, por tu sintonía, tu fidelidad en este tu programa, Pastores con Olor Oveja. Un programa sobre todo de esta Arquidiócesis de Santo Domingo para orientar a nuestra feligresía y para estar en contacto con nuestros pastores, los obispos. Recientemente ha salido en la guía mensual, dentro del tercer plan de pastoral, pues el valor y el lema del mes. Un valor muy familiar, es el valor de la familia. Y también es el lema, cree en el Señor Jesús y te salvará tú y tu familia. Eso es lo importante que vemos en este lema y en este valor. Padre, qué bueno, porque todos tenemos una familia, ¿verdad que es? Por supuesto, por cercano. Supuesto. Todos hemos nacido en una familia y todos hemos recibido la fe dentro de una familia. Por eso es que la Iglesia otorga tanta importancia, da tanta importancia a la familia como institución y como espacio. Primero para recibir la vida, para promover la vida, para recibir la fe y para vivir y transmitir esa fe también, Padre. Yo pienso que es una ocasión ideal la que nos regala la Iglesia para reflexionar en torno a este valor cada vez que llega el mes de noviembre, por tratarse del mes dedicado, como decía el Padre Kennedy, a la familia. Y fíjese que el mismo lema ya nos va marcando cuál es la ruta que se va a seguir durante la reflexión del tema de la familia en este mes. Cree en el Señor Jesús y te salvará tú y tu familia. Con esto confirma una vez más que la salvación, además de tener esta dimensión personal, por supuesto tiene una dimensión comunitaria que encuentra sus raíces efectivamente en la familia, que es la primera institución que da origen y sostiene la sociedad. De modo que la Iglesia no va, digamos, desligada de la sociedad. La fe también se recibe en ese mismo contexto. Claro que sí, Padre. Y tanto la Iglesia, los diferentes papas, han ido promoviendo la familia en sus distintos momentos de pontificado. Recuerdo yo que el Papa Juan Pablo II, que tanto ha promovido la familia y tanto hizo por la familia con su encíclica Familiares Consortium. Después el Papa Benedicto XVI, recuerdo yo esos grandes encuentros, sobre todo en Valencia con la familia. Más adelante el Papa Francisco, también esos encuentros que estuvo con la familia, sobre todo en México. Entonces la familia, la Iglesia siempre ha estado atenta de la familia. La familia es el lugar donde se cultivan y se aprenden los valores de los hijos, dice el mismo Papa Juan Pablo II. La familia es el lugar donde se va aprendiendo, se va conociendo y se va teniendo la experiencia también de los padres. Qué bueno cuando los padres dan testimonio, son ejemplo. Los hijos automáticamente van aprendiendo. Pero si el papá no da ejemplo, si la mamá tampoco, entonces prepárate que vamos a tener una generación realmente difícil. Y es bueno en la familia todos esos valores que ayudan tanto en el hogar. Tener familia feliz, ese es el deseo de todo hombre, de toda mujer, de todo hogar, ser familias contentas, felices, familias que progresan, familias que avanzan, familias que se desarrollan, Padre. Y esas familias que viven también los valores, el valor del servicio. Cada uno de los miembros de la familia tiene que ayudar, tiene que colaborar. Es verdad que el papá está en el trabajo, que la mamá también, los hijos también tienen que colaborar en el orden, en la casa. Es verdad que también cuando ellos están trabajando, pues los hijos van estudiando, formándose, preparándose, capacitándose. Entonces, dentro de la familia tenemos que aportar nuestro grano de arena, todo, para que sea una familia estable, una familia que se va desarrollando cada día. Y esa larga lista de valores que nosotros recibimos y aprendemos a cultivar y a vivir dentro de la familia, también se añade el valor del respeto. Qué necesario y cuán necesario es que los hijos aprendan a ver cómo se respetan sus padres y cómo hay un respeto también de los padres hacia los hijos y hacia las demás personas. Eso no lo van a enseñar ni en la escuela ni en otra institución a la cual pueda uno delegarle esa función, sino que es propia
de la familia, esta función de enseñarle a respetar y a ver las consecuencias positivas de cuando alguien asume una actitud de respeto ante las demás personas. También el valor de la honestidad, estas actitudes que son las que van consolidando en nosotros, formando a esa persona apta para vivir en sociedad y para aprender pues a vivir en esa sana convivencia a la cual nos invita el mismo Evangelio. De manera que estos son valores que no puede la familia descuidarlos, ni mucho menos delegarlo a otra institución que se lo enseñe a sus hijos, sino que es en el seno familiar en donde tienen que comenzar a ver cómo se viven estos valores y los van absorbiendo y luego pues ya los hacen parte de su propia personalidad y así lo transmitirán a sus hijos cuando sean grandes, cuando sean adultos también. Claro que sí, y sobre todo, padre, el valor de la fe, la transmisión de la fe a los hijos. Qué bueno cuando esos padres llevan a los niños a la formación, al catecismo. Ahora, padre, no se está asistiendo a la parroquia por causa del coronavirus, por la epidemia, pero sí, ya los niños están tomando catequesis por el sistema online, por los medios de comunicación también, por las distintas plataformas, ya sea por Zoom o por cualquier otra. Esos niños que se van preparando en la fe, esos niños también que van a la misa cada domingo y que acompañan a sus padres, esas familias que van juntas a la Sagrada Eucaristía, eso es tan bonito, da una fuerza. No hay que esperar que la familia esté dividida para ir a la misa. No hay que esperar que se te vaya un hijo de la casa para ir a la misa. Vaya temprano, vaya bien. Así como están, ahora que están bien o ahora que están estables, comience ahí a la celebración cada domingo. El Señor tiene una palabra para ti, para tu familia, para tu hogar. Y no es lo mismo que se la digas tú, que se la diga el otro, a que se la diga el mismo celebrante, el sacerdote, en la homilía, que la escuche del Evangelio. Entonces, vuelvo y repito, no hay que esperar que la familia esté pasando una situación mal para poder participar de la Santa Eucaristía, de la misa. Hay personas que esperan, 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 se olvidan de Dios y después, a lo último, entonces, cuando hay un problemón, entonces comienzan a ir a misa. No, vaya también en los tiempos de buena. En las buenas y en las malas, dice el Salmo, serviremos al Señor. Y vale decir, padre, que del mismo modo en que los hijos aprenden en la familia y cultivan estos valores que hemos dicho en el sentido humano, pues lo propio vale para lo espiritual. Ese valor de enseñarlo primero a valorar la fe, a recibir la fe, a vivirla, y que se va manifestando con estas prácticas que bien indicaba el padre Kennedy, llevarlo a la iglesia, llevarlo a la misa cuando haya la oportunidad de ir presencial, o bien al interno de la familia, comenzar a cultivar ya la oración en familia, a sacar un momento del día en que puedan orar juntos en la familia, rezar Santo el rosario en familia también, leer la palabra de Dios en familia, comentar esa palabra que se ha leído en la familia, dejar que allí pues vaya resonando ese eco de la palabra que se encarna en la familia y que va transformando esa institución y medio de salvación y santificación que es el entorno familiar. De manera que podemos hacer mucho nosotros desde nuestras familias para recibir, para vivir y transmitir la fe. Claro que sí, padre. Amar a nuestras familias, querer las familias, valorar la familia. Qué bueno cuando nosotros podemos ayudar en todos los sentidos a la familia. La familia es muy importante para tu desarrollo. La familia es muy importante porque da sentido incluso a tu vida. De manera que nadie se le ocurra apartarse de la familia, que nadie se le ocurra alejarse de los compañeros. Al contrario, ayuda y ten paciencia incluso contigo mismo. Ten paciencia con tu hermano, ten paciencia con el compañero, con los padres, con los hijos. También hay que saber perdonar en la vida, hay que dejar pasar. No le lleve todo en cuenta, que realmente son familias, son miembros también con sus virtudes y sus defectos. Y así hay que aceptar la familia con las virtudes, y los defectos. Vamos a una breve pausa en familia y después retornamos con todos ustedes.